¡Vas a jugar Bat Snacks! ¡Bat Snacks! Pues stand up. Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video de yo, su servidor, su servilleta, su servibar. Hoy vamos a jugar uno de los títulos de lanzamiento exclusivos del PlayStation, ¿ah? Del PlayStation 5, Bat Snacks. Este juego, Box Snacks, es un juego que pertenece al Switch, pero por alguna razón está en el PlayStation 5 como exclusivo. Y yo creo que si hubiera salido en el Switch, la gente lo habría pelado. ¡Ah! Recuerdo que anunciaron God of War, anunciaron Resident Evil Village, y entre todos, Miles Morales, Demon's Souls, y entre todos esos juegos, de pronto, nuestro nuevo exclusivo, Bugsnax. Y era como un segmento de 10 minutos, diciendo, no mames, mira, el mundo de Bugsnax está bien chido. ¿Recuerdan Isla de Hamburguesas, chicos? Soy Saberta y he descubierto algo increíble en la isla Merienlandia. Bla, 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 bla. Nos van a invitar a esta isla donde por alguna razón hay insectos que son mitad comida, mitad insectos. Todo por tu grelupié grande que resultó ser una mascota de fútbol perdida. Yo lo que quiero son fotos del hombre araña. Te estaba buscando, pero me dio hambre y no pude atrapar a ningún merinsecto y... Me identifico con este güey, cuando empiezas un trabajo y te da hambre y dices, no, ya mejor me quedo aquí parado. ¡Hurra! 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 Creo que hay un Box Snacks justo ahí. ¿Podrías echarle un vistazo por mí? A ver. Oh, qué bueno. Eso es bastante fácil de atrapar. Por lo menos si no eres yo. Ay, es un pobre estúpido. ¿Cuál roca, güey? ¡Oh, sí! Ok. ¿Y ahora qué hago? Cuadro. ¡Wow! ¡Lo atrapaste! Bueno, ahora... ¿Ah? That's what she said. Lindo, ¿no? Es un efecto secundario de comer Box Snacks. En fin, todavía me estoy recuperando. ¿Me servirán tal vez 3 merinsectos más? El alcalde autoproclamado parece que está haciendo todo lo que puede. ¡Ay! ¡Pobre men! Sí, me cayó bien. Gusanahoria. Hace una madriguera en la tierra cuando se asusta. ¡Qué chingados! Se prende a los medinsectos y a las trampas con su lengua perturbadoramente larga. ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Se llevó la trampa, Don! ¡No mames! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya chingo a su madre! Ah, ok, ya lo recuperé, ok. ¡Órale, culo! Ahí está. ¡Oh! ¡Uf! Eso, compelling gameplay, raza. A ver, ¿aquí es donde nos ponemos Chernobyls? What? ¿Qué pedo con este Chernobyl? What the fuck is this? Eres mi salvación, colega. Me llamo Philbo Faggins. ¿Todavía estás vivo? Creí que habías muerto de hambre para estas alturas. No, encontré a alguien que es periodista. Tienen mucha habilidad para cazar merinsectos. Iba a llevarle un al pueblo picnic. Qué bien. Yo no me doy por vencido. Ahora, por favor, váyanse. ¡Ah, qué pedo! ¡Ay, una hamburguesa! ¡Ah, qué culo me pegó! ¡Ah, la verga, me mató a mí! Bum, 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 bum.
Ah, ya lo agarramos en el corral. Bien hecho, Filbo. Ahora debe estar donde merece estar. Abajo de mis pies. Atráela con catsup y luego... Ah, ok. Ah, bueno, primero me voy a tomar la libertad de capturar a este estereotipado bastardo. Okay. Ah, cabrón. Oh, no, ya no hay catsup. Ok. No sé qué hacer. Como que se asustó la fritaraña. Ah, qué pendejo estoy. Ahora este güey va a atacarla, porque es tonto. Oh, sí. Va. Ya entendí qué pedo, Ah, chinga, pues qué pitos agarré. Pues ya agarré la fritaraña, ¿no? Ah, no, era un shiscabicho. Ambrajo, ah, chinga. Cambio a esta. Ahí está. Ahora hay que darle la fritaraña a este men. A ver. ¿Qué pedo? Es más sabrosa de lo que pensaba. ¿Qué juego tan raro? Dejamos que ocurra la magia. Bunker. ¡No! ¡Motherfucker! ¡Shiskabamp! ¡Shiskabamp! You can get a shred up with this net. ¡Hola! ¿Y la red? Ah, cabrón, pero no me dio la... ¿No me dio la red? Oh, ya, sí lo agarraba. Ok, cool. Ok, cool. Todo ha sido difícil desde que desapareció Isaberta. Está bien torpe ese vato. Yo... Al cacha. ¡Ah! ¡Ya entendí! Al cacha. Ketchup. Ok. Muy bien hecho, señor comediante. Bien hecho, señor comediante. Is he really talking to me? Like, I have, like, a TikTok to film, and it's so annoying. Right? What the fuck? OMG. I haven't seen your face in like forever. I'm Bethica Winklesnoot, and I know everything about everybody. Ay, está jugando solitario. Eso no es buena señal. Hasta entonces, saca a Filbo de aquí. Manchadita la morra, pero me cayó bien. Ay. Ya estamos en el mundo Boxneck. Es un pueblo fantasma común y corriente. Snacksburg. Ah, sí. Ah, está más chido su nombre, güey. Snacksburg. No se me da bien nada, pero al menos puedo ayudar. Ese soy yo, en Xenomenoide. O sea, miren, chicos. Estamos hablando que aquí hay seres vivos que esta gente se come crudo. Bueno, o sea, se los come así en crudo. Que modifican las partes de tu cuerpo. No sé qué tipo de crack es de lo que están rellenos estos insectos, pero se ve que es del bueno. Puedes atraparme de insectos. Y una vez que estén aquí, puedes hacer algunas entrevistas más y averiguar qué pasó con Isaberta. ¿Es un plan? ¿Por dónde debería buscar? Granjo debería estar en la playa. Si ponemos en funcionamiento, bla, bla, bla. Bueno, no son animales, ni plantas. No tienen órganos, ni semillas, nada. Y tienes que comerlos crudos, porque si no se convierten en papilla. ¿Qué? What the fuck? Filbo dijo que tenías una esposa, ¿dónde está? Filbo necesita callarse su grieldita boca.
Estefanía se fue por ahí a revolver esqueletos. Achis, achis, achis. ¿Cuál es el problema con Bondadoso? Ese rancherito llorón cree que todos los merinsectos son sus mascotas. ¿Qué sucedió con Estefanía? Bueno, cuando te has estado casado durante tanto tiempo, las discusiones se acumulan. No hace mucho para que se venga todo abajo. ¡Ay, pobrecito! Antes que nada, necesito robarle el fruto de su esfuerzo. Listo. Examina todos los medinsectos que hay aquí. Llena tu diario y luego podemos intercambiar detalles. Hablan como Pokémones. Esa pila de azúcar y palos insecto al parecer manifiesta durante el día, pero no cuando llueve. Ah, por eso no hay. Ay, no sé qué hacer. A ver, vamos a regresar. Vamos a ver si hay algo más por acá explorando. Wow, un poco deteriorado. Pero estoy seguro que podemos remendarlo. Deja de moverte o tendré que atarte. Cascabel, no frente a la cámara. ¿Entiendes que el público te vea diferente? ¿Y qué pinta tiene Belle? Ok, Cascabel y Saberta se andan comiendo y les vale, son unas descaradas. Están comiéndose y no Bugsnacks. Qué incómodo. Está muy raro este juego. Qué incómodo. El pueblo picnic se pobló otra vez. Un descubrimiento sorprendente. Tú eres el innoble periodista. A pesar de tu completa ausencia de aptitudes útiles, solicito tu ayuda. El periodismo es una aptitud útil, señor. Tal como... ¡Oh, qué pedo! Bueno, debo admitir que me habría gustado que en Animal Crossing los vecinos tuvieran la actitud de estos personajes. Si me haces comer un frútido y me tocas el pie con el activador, se convierte... El pie se convierte en un frútido, ¿entiendes? Ok. Uf. Está raro este juego. No sé, ya no sé ni qué esperar. Ok. A ver, vamos a ver las misiones que tengo aquí. ¿Qué hizo? Ah, este chocolate. ¿Pero a quién le gustaría el chocolate? A la piña no creo. Derrotado por un juego para niños de... para bebés. No me sentí así desde que me ganaron en escudo y espada. Tocando el banjo. Come on, get out. Deja de echarle caca a las personas. Suero. Tu canción es linda y demás, pero estás asustando a los pequeñitos. Sorry, Gramble. Inspiration is so hard to find. I just have to sing wherever it strikes me. Ok, supongo. ¿Qué puedo con este juego? Uf, no, ella quiere aplicar el banjo and chill. No banjo and chill. Así que no a todo. La cita tal vez. Ella buscando su inspiración sola. Es una referencia a qué exactamente. Oye, viejo. Ah, cabrón. Un amante apasionado de las mascotas dirige el rancho de merinsectos. ¡Habla! ¡Habla conmigo! ¡Interactúa!
Ya me vas a pelar, ya que me robé a tus mascotas. ¿Por qué no interactúa conmigo? ¿Estás bugueado? ¡Ah! Bondadoso, por favor, habla conmigo. ¡Ah! Ok, voy a liberar a tus insectos. Espero que estés feliz, ¿sale? Soprina, ama a Bondadoso y también ama a Isaberta. Y tú tampoco vas a querer interactuar conmigo. ¿Saben qué? Al carajo. Al carajo este juego. Glitché el juego. Estoy harto de la vida. Me gustó. Está bonito. Si a alguien le interesa que sigamos jugando alguna vez, lo hacemos. Si no, jugamos Cyberpunk. Tal vez debía haber puesto Cyberpunk. No lo sé. Solo sabemos que por este momento no hay nada más que hacer. Nos vemos hasta el próximo stream, donde tal vez, y solo tal vez, Javier no glitché los juegos. Bye.